Qué talento. Vaya voz. Pois sí, sorprendente. E temos que ir rematando o festival. Ai, e tamén a nosa promoción remata agora a súa etapa no FEAI. Que mágoa. Pero, ben, nós xa falamos bastante por hoxe. Damos paso aos compañeros de cuarto. Que pena, non? Es que se acaba. ¿Te refieres al festival? No solo al festival, tía. Tantos años en el FEAI y ahora nos vamos. Estoy segura de que lo echaremos de menos. Pues claro, aquí hemos pasado muy buenos momentos. Hemos conocido a mucha gente y aprendido muchas cosas. Nos llevamos tantas anécdotas. ¿Recordáis el cuarto de primaria cuando nos quedamos encerrados en el aula? Ah, sí, por culpa de Kevin y tuvieron que rescatarnos. O la excursión en sexto a Manzaneda. ¡Qué bien lo pasamos! Yo recuerdo más el viaje a Londres. ¡Buah, nelo! Casi nos vamos por la cancelación. O cuando hicimos el IPDAP. ¡Qué nanos éramos! Claro, teníamos 8 años. ¡Qué pequeños! Venga, chicos, dejemos la melancolía. ¿Por qué no metemos algo de poesía? ¿De poesía? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas mi pupila en tu pupila. ¿Qué es poesía? Poesía es poesía. ¡Ay, calla! ¡Qué aburrido! ¿No hay algo más divertido? Claro que sí. En 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos, pues... ¡Calla! Ya está la Bernarda Alba esta. ¿No hay algo más...? No sé. Es que tienes razón, Claudia. ¡Qué pesado eres! ¿Ah, sí? ¿A ver qué te parece esto? ¿Qué es mi barco? Mi tesoro. ¿Qué es mi Dios? Dios. La libertad. Mi ley. La fuerza y el viento. Mi única patria. La mar. Yo siempre he preferido los besos que hablan de amor. Sí, como Neruda. Ya no lo quiero, es cierto. Pero tal vez lo quiero. Es tan corto el amor. Y es tan largo el olvido. El olvido. Espero que no nos olvidemos de todo lo vivido en el FEAI. Me da pena dejar el cole. Sí. Qué pena que no vayamos a vernos. O a lo mejor... Ojalá volvamos a vernos. O por lo menos mantener contacto entre nosotros. Quiero que nos volvamos a ver. Déjame ver cómo me ven tus ojos, babe. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. Quiero que cuentes todos los segundos que tarda en vaciarse un reloj de arena. Que gires la bola del mundo y elijas destino al azar con las yemas. Que veas Madrid, París, Berlín, Pekín y también Las Vegas. Que puedas contemplar todo hasta donde tu vista llega. Que leas lo más bonito del mundo, aunque se escriba con mala letra. Que no son los ojos, es la mirada. Que no es la mirada, es como miras. Que no es como miras, es como te callas y dices, aunque no lo digas. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta 10, sino contar conmigo. A ver, deixe do drama. Aún nos queda mucho por vivir y empezamos una nueva etapa. Va, seguimos el camino. Mucha suerte a todos. Al andar se hace el camino, volver la vista atrás, nunca volver a pasar. En el camino, este es el Gracias a todos los que nos habéis ayudado y enseñado durante estos años en el FEAI.
y para despedir esta promoción aquí tenéis el tradicional vídeo. Yo de Fran me llevo un montón de recuerdos bonitos, pero yo creo que los que destacaría serían el Lip Dub, que fue un momento muy bonito y nos unió mucho a todos. Y yo creo que este año lo llevo también porque nos unimos todos mucho, los compañeros, sobre todo los compañeros y los profes, y sería de los dos recuerdos más bonitos que me llevo. Yo creo que el recuerdo más bonito que me llevo de Fran es cuando volví de Italia después del intercambio y todos mis compañeros me estaban esperando después de estar un tiempo sin ver. Yo me llevo, mi recuerdo más bonito es cuando fuimos a Londres, la excursión, la unión de este último año con los compañeros. Un inciso. Viva España, viva el rey, la verde y la verdad es que tengo una sensación bastante agridulce porque en estos 10 años que llevo aquí, pues he tenido muy buenos recuerdos, pero también los tengo muy malos. Y yo creo que, bueno, como todas las etapas de la vida, yo creo que esta sesión está acabando, voy a cerrarla y tal vez recuerde esto con nostalgia dentro de algunos años, pero en este momento no es nostalgia, lo que siento tal vez sea alegría por acabarla, ¿no? Pero no sé. Pues a ver, me siento triste porque, bueno, dejo de aquí muy buenos, bonitos recuerdos y feliz porque empiezo una nueva etapa. Pues un recuerdo gracioso que tengo ahora cuando más pequeña, me caí en un charco pero, y bueno, antes me sentía avergonzada al recordarlo, pero ahora me río cuando no recuerdo. Un recuerdo gracioso que tengo es de un día en una clase que la profesora se enredó en la regleta del aula y para desenredarse de ella empezó a dar patadas. El resto del aula nos empezamos a reír y ella se puso colorada. Pero se miró un poco mal. Yo un recuerdo gracioso que llevo el Peralta, fue un cuarto de primaria, nos quedamos encerrados porque supuestamente un compañero se colgó de la manilla y empezaron compañeros míos a llorar desesperadamente porque ese día empezaron que se iban a quedar en la comida. Entonces, de repente, escuchamos voces fuera y vino el conserje y tiró la puerta abajo, literal. Y se quedó ahí la puerta en el suelo y todos empezaron como a dar saltos a la vida. Maybe I'll know you lie. Maybe saving what you for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk.
Quería hacer un pequeño inciso. El viernes tenemos examen de matemáticas y queríamos decirle a la profesora de matemáticas que se porte un poco más, que lo ponga un poco más fácil. Y Marisa, apruébame latín. En cada momento, pues tanto personalmente como en el instituto, porque para nosotros pues la consideramos la mejor persona que hemos conocido, por lo menos yo, pues en el paso del FEAL. Te queremos mucho. Profesores y por todo lo que hicisteis por nosotros, no os vamos a olvidar nunca. De nada. Nosotros en especial queremos dar las gracias a Ángel, que fue el que nos ayudó a montar el vídeo y la organización de la música y todo, y que sin él este festival posiblemente no sería posible. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Os vamos a dar un pequeño obsequio. Muchas gracias por haber pasado por nuestro centro. ¡Gracias, boludo! Vale, mucha suerte. ¡Saludos, Argentina, boludo! Marisa.
festival, pero gritando. Este que está aquí, no sé quién es, el que está justo detrás de mí. Sí, Martín. Espera, que voy a hablar yo con él ahora cuando coge la cámara. Dile que está diciendo. Estoy, tengo las orejas. Baila la muñe y Adrián le aprueba el latín. Chavales, ya tengo el latín aprobado. Dicho que bajase. Me ha dicho que bajase a hacer una foto. No sé si hay alguien haciendo fotos por aquí. Bueno, en fin. Todos estos chicos que están aquí a mi lado se van a ir del colegio este año, dejan el colegio. Y yo también lo voy a dejar. Yo llevo quizás. Bueno, yo llevo quizás más años que ellos, quizás, en el colegio. Y lógicamente, después de tanto tiempo, pues me voy con emoción, me voy con mucho gusto. Con mucho gusto por haber dado clase a todo el mundo aquí, quiero decir. No por otra cosa. Y evidentemente voy a echar de menos a todo el mundo. Muchas gracias a todos por acompañarme, por ayudarme y por estar aquí conmigo. Marisa, sube. Marisa, danos di unas palabras para cuarto. Sí. Ven, Marisa. ¡Marisa! 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 Vamos a ver. No sé si habréis aprendido matemáticas, historia, lengua, etcétera, etcétera. Pero espero que hayáis aprendido a ser unas personas excelentes. Y en el futuro quiero veros caminando recto, recto, recto. ¿Vale? Un besiño a todos.